probablemente mejor que el de cualquier forma de opresión organizada. Evitemos que otra vez tengamos que solidar. Hugo Chávez Frías es el nuevo presidente de Venezuela para el periodo 1970. Habría que comenzar diciendo que estoy aquí porque siempre me interesaron ellos. No sé hasta qué punto me son ajenos y distantes. Creo que eso es mentira. Mientras más los oigo hablar y cometer errores, me siento más culpable y comprometido. Ellos me atañen, y cuanto menos están en la verdad, son más míos. Para comprenderlos, hay que quererlos. ¿De qué pedazo de la tierra surgieron? ¿En qué idioma hablan? ¿Sus problemas son localistas? Me río de eso. No es eso en realidad lo importante. Sin embargo, y a propósito de palabras pasadas, me parece hermoso que en esta provincia se me exija hablar en universo. Soy pues universo. Poros abiertos para todo lo bueno y todo lo malo de estos seres que van a conocer. Quemar a Judas y ponerle la cara de nuestro enemigo es una tradición venezolana. Sin embargo, a la hora de la verdad, todo el mundo sabrá lo que esa cara y lo que ese fuego en realidad significan. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Por dónde empezamos? Usted dirá. ¿Cómo se llama usted? Me dicen la Señora Santísima. Mi verdadero nombre es Josefa. ¿Josefa qué? Josefa María Carmona Rodríguez. ¿Por qué le dicen la Señora Santísima? Me dedico a vender objetos religiosos en las puertas de las iglesias. Estampas, oraciones, rosarios, camándulas. ¿Siempre han vivido aquí? No. No siempre. ¿Tiene sueño? No. Los ojos me pesan, pero no es sueño. ¿Podría decirme quién es el padre de Jesús? Murió en la cárcel, un día lleno de sol. ¿Por qué estaba preso? Una injusticia. Le debía dinero a un hombre y por no tener cómo pagarle, él lo acusó de enemigo del gobierno. En el helicoide enfermó, hambre, pulmonía. ¿Qué era él? ¿Cómo? Quiero decir, ¿qué hacía su marido? No era mi marido. Es decir, sí lo era, pero nunca firmamos ningún papel. ¿Qué hacía? Trabajaba de linotipista en un periódico. ¿De casualidad tiene alguna foto de él? No, no tengo. ¿Qué anota? Lo que usted dice. ¿Tiene importancia? Sí. ¿Le gustaría descansar? ¡No estoy cansada! Es solo que no puedo acostumbrarme a la idea. Me niego a creer que es cadáver. Es mi hijo. Sigue siendo mi hijo. ¿A qué hora lo trajeron? Yo sabía que algo malo iba a pasar. Todo me lo anunciaba, pero ¿cómo detener las cosas? ¿Cuándo supo la noticia? De pronto uno se da cuenta de que todo está en contra y uno se queda indefenso, sin saber qué hacer. ¿Recuerdas si estaba aquí o en la calle? Ahora mismo no sé qué hacer. ¿Cómo se enteró?
De pronto, la Danta entró por esa puerta gritando. ¿Quién es la Danta? La concubina de mi hijo. Tras ella entraron mudos los muchachos. ¿Quiénes son los muchachos? Jeremías, Gabriel, Ganzúa y Juan. Lo tendieron sobre la tierra y se me quedaron viendo. Ay, señor, tenía muchos agujeros, pero hay uno que no puedo olvidar. El de la frente. En el centro de la frente, como un clave rojo marchito en el centro de la frente. Yo estaba comiendo una naranja y el bagazo cayó desde mis encías hasta rodar por el pecho de Jesús. Y el bagazo se fue poniendo rojo. Yo no es eso lo que quisiera recordar. Tampoco lo que hubiese querido estar haciendo en ese momento, pero como le digo, todo sucedió de pronto. Fue como si el mundo se hubiese puesto a correr y al mismo tiempo yo me hubiese detenido. ¿Sabrá decirme dónde están la Danta y los muchachos? Declarando. ¿Y a usted no le interrogaron? Sí, me interrogaron. Dijeron que eran formalidades. ¿Y usted qué dijo? No sé. Me desmayé durante un rato, yo creo que vomité. ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡Un momento! Señora, hay una amiga afuera, ella es fotógrafa. Viene a tomar algunas fotos de... No, que se vaya, sácala de aquí. Señora, es muy importante para mí, por favor, puede pasar. Yo no tengo fuerzas para negarme a nada. Para mí ya no hay nada importante. Ven, rápido. ¡Ey! ¡No! ¡Ay, no! ¡Así no, por favor! Señora, por favor. Sé que es doloroso, pero también es muy importante. Se lo suplico. ¡Ay, Jesús mío! ¡Te me has ido! ¡Te mataron traidoramente! ¿Quién te mató, Jesús mío? ¿Quién es el culpable? ¿Por qué yo no estaba presente, hijo, para ponerme delante de ti y defenderte? ¿Por qué tenía que suceder esto de que somos culpables, Dios mío? Respóndeme, yo que te he rezado toda mi vida, respóndeme. Míralo ahí, tendido, lleno de sangre. ¿Por qué es tan misteriosa tu justicia, Dios? ¿Por qué no comprendo tus decisiones? ¡Respóndeme! Llévate. ¡Ay, Dios! ¿Para cuándo las quieres? ¡Ay, hijo de mi alma! ¿Para mañana? No, para hoy mismo y quiero que vuelvas. ¡No hay razón! ¿Que regrese aquí? Sí, hay más fotos por hacer. ¿Por qué? Bueno, iré a tomar unas fotos de la autopista y vuelvo. ¡Dios! ¡Toda mi vida, Dios! Al levantarme mi primer pensamiento, al acostarme el último pensamiento. Mis oraciones han sido tantas que he perdido la cuenta, pero esto... Si yo nunca lo he traicionado, si yo siempre he vivido bajo su calor y protección... El Santísimo. Ya. No comprendo. Me es difícil comprender. Si yo nunca le he exigido nada especial y he sido humilde y con verdadera humildad y lo he soportado todo. Dolores tras dolores como cuenta de Rosario y yo siempre fiel. Porque Él es el Creador y yo su sierva. Porque lo acepto todo. En su santísimo nombre. Pero esto, uno es un ser humano. Hay límites para todo uno. Uno es un ser humano. Cálmese, señora. Ganzúa, no lo mataron. Ganzúa, ¿por qué lo mataron? Te he traído esto para que comas algo. No quiero. Te hace falta, tienes que comer. ¡Come! ¿Ya te interrogaron? ¿Tú quién coño eres? Periodista. A mí no me vengas a ladillar, me basta demasiado con las preguntas de los policías. ¿A
Vamos a vengarlo, señora Santísima. No, yo no quiero más sangre. Siempre he sido torpe. Las cosas se me vienen cayendo de las manos. No se preocupe, señor. Yo lo hago. Quiero verlo. ¿Quieres que te alce? Sí. No se preocupe. Yo lo ayudo. ¿Quieres? Bueno. ¿Qué otro? Es él, Ganzúa. Es él. Tiene los ojos cerrados, ¿verdad? Sí, cerrados. Bájame, pues. ¿Qué te preguntaron en el interrogatorio? ¿Y qué coño te importa? ¿Qué te preguntaron, Ganzúa? Le digo, señora Santísima. Todo se sabe tarde o temprano. Dilo. Primero se rieron de mí. ¿Por qué no trabajas en televisión? Si no confiesas, te vamos a poner más pequeño de lo que ya eres. ¿Y después qué pasó? ¿Tú qué hiciste? Me puse a llorar como un niño. Uno de ellos me dio un coscornazo, yo le di un manotón. ¡Lo querías mucho, maricón! ¡Maricón, maricón! ¿Y después? Me llevaron a una celda en pujones, como si yo fuese una pelota. Cuando pasé, vi a Jeremías y a Gabriel. Estaban siendo interrogados en una mesa rodeado de ametralladoras. Cuando me dejaron en libertad, vi a la Danta. Traje más cerveza, vamos a tomar algo. La Danta. Estaba hablando con el doctor Altamira. ¿Con el doctor Altamira? ¿Quién es el doctor Altamira? Todo empezó el día de las neveras y de las lavadoras. El día del ventilador. Yo estaba contando las estampas de la Virgen del Valle cuando de pronto... ¡ay, me sentí rodeada por aquellos aparatos! Puesto por primera vez aquel vestido blanco que Jesús me había regalado por mi cumpleaños. ¿Eres tú, Jesús? ¿Qué es eso? Un vestido blanco que a mí no me gustaba, pero ay, Jesús me lo había regalado con muchísimo cariño. ¿Qué pasa, Gabriel? Dime dónde has sacado todo eso, ¿para qué son esos aparatos, vale? Un vestido blanco que yo había guardado para estrenármelo en Navidad. ¿Qué pasó? Pero Jeremías, dime, ¿dónde sacaron esos aparatos? ¿Para qué son? Ganzúa, ¿por qué nadie me responde? Ganzúa, dime, vale. Ay, no puede ser, no puede ser. ¡Jesús! ¡Jesús! Digo, tú se agarré y le dices, ay, no te lo marico. Mamá, ¿cómo estás, mamá? ¡Dios! Te pusiste el vestido blanco y no te lo querías poner. Ay, no es que no quería, Ay, mamá, regálame una vuelta a eso, qué bella, Dios. Ay, Jesús, niño, qué bello eres, de verdad. Ay, dame un abrazo, ven, bésame, abrázame. Ay, mami, pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene usted? Ay, ¿qué tengo yo? ¿Qué tienes tú, vale? ¿Para qué son esos aparatos, vale? ¿Dónde los han sacado? ¿Para qué son? Te explico. Las neveras son para hacer hielo, ¿ok? Para enfriar las cervezas. Y las cocinas... para calentar el agua, para freír la carne. Y los ventiladores son para mover el aire. Mamá, ¿tú no sientes que este aire está mal? No se puede respirar bien, pero este aire mueve el aire como si fuesen olas. Acércate. Siente sobre tu cara este riquísimo frescor. Siente que miles de bocas te soplan, que cientos de abanicos te soplan, que miles de árboles soplan sobre tu hermoso vestido blanco. Ay, ¿para qué es todo esto, Jesús? Pero... si cortamos la electricidad, las hélices dejan de girar y el calor vuelve, sucio, pesado. Hay una gran diferencia, ¿verdad, mamá? Que hay una gran diferencia. No, yo no comprendo. ¿Y qué comprendes? Las neveras están
pero están vacías. Y las cocinas no tienen comida que cocinar. Y lo del aire es mentira. Es una cruel y vil mentira. ¿Cómo era realmente Jesús? Jesús, Jesús. Ay, ¿qué quiere que le diga? Jesús era un hijo como todos los hijos, yo. Yo no comprendo esas cosas. ¿Cómo planea usted que yo le distinga? Es que decirle, doctora Altamira, que ya está lista la vuelta. ¿No acuerdas cómo era el edificio? Ah, bueno, yo no sé. ¿Tú te acuerdas, hermano? Gastón es el que se acuerda. Yo no. ¡Ganzúa! ¿Cómo tú vas a mandar a Ganzúa? ¿Tú no te acuerdas cómo era el edificio? Todo alto, con paredes de cristal y con alfombras de este grueso. Y el tipo, rico, el tipo bañado, enfrusado, recién, con una perla en la punta de la corbata. ¿Y tú vas a querer mandar a Ganzúa? Ese no es un edificio para enanos, ese no es un tipo para estar hablando con enanos, huevón. Jesús, tienes razón. De bolas que tengo razón. Mira, Gabriel, anda a decirle al doctor Altamira que ya está lista la vuelta. ¡Mamá, guapa, esa mierda ya! ¡Mueve ese culo! ¡Ya, apúrate, vale! ¡Verga! ¡Ay, hijo! 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 6.100. ¿Tú sabes cuánto es el 30% de 6.100? Mano, no sé. ¿Y tú, Anzo? Yo nunca he visto 6.100 dolitas junto a ti. Mamá, ¿tú sabes cuánto es el 30% de 6.100? Te va a comprar miles de flanes blancos como ese. Pues yo no quiero nada. No me estás comprendiendo. Y no me vengas con lo que está mal hecho porque no me va a importar. Para mí está muy bien hecho. ¿Hasta cuándo? Todo lo bueno y todo lo lógico se ha probado. ¿Y para qué? Ni siquiera lo digo por mí, mamá. Lo digo por ti y tú y José. ¿Quién es José? Yo tenía otro hijo llamado José. También lo mataron él. Él era soldado. ¿Por qué se murió José, mamá? ¿Qué estaba defendiendo? Se fue con los demás soldaditos para el cuartel y el coronel andaba recho y lo mandó a disparar. Y quiso José, disparó. Y a José le dispararon también. ¿Y por qué tienen que disparar? Para defender el sueldo. Para defender un sueldo que es la mitad de esa nevera. Tú partes esa nevera por la mitad y José no te la va a poder comprar nunca. Sabes que yo no la quiero. Pero mamá, tú necesitas esa nevera. Necesitas algo frío en la garganta para cuando hace calor. Claro que no, Jesús, yo no necesito nada. Llévense todo eso, sáquenme aquí. Pero no es para nosotros. No me importa si no es para ustedes. Llévense esas porquerías. De esta manera no, prefiero no saber nada de la civilización. ¿Sabes qué, Jesús? Yo estoy tranquila vendiendo mis basuritas en la puerta de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque yo no engaño a nadie. Jesús, es mejor que las cosas sigan como están. José no va a resucitar y tú tampoco te vas a morir por tener más o menos dinero en los bolsillos. Yo no quiero ninguna nevera, ¿cómo te lo explico? Yo prefiero ese calor que tú detestas. Ay, por favor, en nombre de tu padre que murió honradamente en la cárcel, en nombre de José que murió honradamente cumpliendo su deber. ¡No grites! ¡No grites! Mamá, yo no quiero morir honradamente, a mí me sale a mierda la honradez. Aparte, un poco de gente se dedica a lo mismo y salta en los periódicos. En las últimas páginas. No, señora, en las primeras, con 3 medallas en la pechera de la camisa y yo no quiero seguir discutiendo esto contigo. Es por ti, Jesús, es por ti. No te preocupes tanto por mí, mamá. Y si te preocupas, reza, que se supone que Dios cuida a los humildes, ¿no? Ese es su deber. Pareces otro. Sí. Debo ser otro. Pero me siento mejor de esta manera. No vale la pena seguir discutiendo, mamá. Porque al final, tú y yo sabemos que usted es lo único que yo tengo. Lo más terrible, pero también lo más hermoso del amor, es que uno termina aceptándolo todo. Al principio protestamos. Yo solo decía, no es posible, Jesús, que hayas caído tan bajo, no es posible. Pero después me di cuenta de que era inútil repetir y repetir la cantinela y bueno, comencé a aceptarlo por lo que era y a pesar de lo que era y no me lo juzgue usted, señor. No me diga nada de mi hijo. Pero si es que él es una cosita mía, solamente mía, yo lo conozco desde dentro, yo... Ay, ¿cómo van a juzgarme lo malo cuando yo lo conozco? Pedacito a pedacito. Te va a comprar todo lo que necesites para ser una mujer decente. No.
Voy a comprar un carro y te voy a sacar a pasear. No. Vamos a ir a la playa, a La Guaira. No. Yo mismo voy a pescar la langosta que te vas a comer. Pero qué difícil es esto, Dios mío. Debería ser difícil, pero una vez estás dentro es como pez en el agua. Como pez en el agua. ¿Y tú? ¿Qué sientes? ¿Qué siento? Mamá, siento que una gran mentira se convierte en una gran verdad. ¿Acaso no es suficiente? Toda la vida no he servido para nada y por fin sirvo para algo. No suba. Comprate unas birras ahí, loco. Mano, ¿qué es lo que? ¿Y la plata? Mira, Mario, mira lo que estás envidioso. No, mano, yo hago lo que tú mandes, pero... Esto es solo el comienzo. A medida que sigamos trabajando, el doctor Altamira nos va a dar trabajos más importantes. Lo que ha pasado es que mi casa se ha convertido en cueva de ladrones. ¡Mi casa de oración! No vas a salir a vender más esas baratijas tuyas. No son ningunas baratijas, son mis pequeñas y grandes cosas. Nunca más. Te quedarás aquí, en la casa, como una reina. Sí, hasta que te maten. Se lo dije. Ese día se lo dije, fue como un anuncio. Yo no he debido decírselo, yo... Qué mala suerte. Hasta que te maten, hasta que te maten, hasta que te maten, hasta que te maten, hasta que te maten. Mamá, a mí nadie va a matarme. Porque no ha nacido quien mate a Jesús Carmona. Y otro día... Otro día también me tenía así. Ay, con mi cara entre sus manos. Otro día. El día que vinieron a llevarse los aparatos. No, no sé si fue la semana siguiente o el mes siguiente. Ni siquiera recuerdo si fue el mismo día, pero más tarde no. No, sí fue más tarde. Aquel día. Cercana a la Navidad. Sí, es Navidad. Ya que tú no adivinas lo que te traje hoy. Va a ser tu nacimiento como todos los años, pero este año va a ser más grande, como tú ni siquiera lo has soñado. Mamá, tú ni siquiera sabes lo que te traje hoy, ¿verdad? ¡Jeremías, Gabriel, suba! ¡Traigan las cosas! San José del Ávila, el justo, el casto. San José del Ávila, del tamaño de Jesús María Carmona. Y esa oveja, ¿en tu vida has visto una oveja tan hermosa como esa? Y los reyes, mira, ¿ves? Gaspar, Baltasar y Melchor. Lo trae Ganzúa. Venga, Ganzúa no pega con Melchor, marido, ya lo ahí, weón. Y la Virgen, ¿me dejaron sola solita la Virgen? Ay, ahí está. Ahí está, Ángel la trae en sus brazos, no puede con ella. ¿Quién es Ángel? ¿Quién es ese Ángel? Ángel. Ay, ahora no me pregunten nada, señor. Ayuden a Ángel, vale, con cuidado. Ay, Ángel, pero se puede saber así, ¿qué te pasa? Vale. ¿Quién te puso ese lazo en la cabeza? Ah, ya te he dicho que no me gusta. Mamá, pero déjalo. Mira, esta virgen, mamá, es tuya. Toda todita para ti. ¿Y el buey? Es muy grande ese buey. Y grandes son todos los animales, todos los santos, todos los reyes y todos los ángeles que te he traído hoy. Son más grandes que la religión, mamá, y son tuyas. Mamá, abraza esas estatuas y bota esas baratijas que tú vendes. Mira, te presento. Señor pastor de nombre desconocido. Señor pastor de nombre desconocido. ¿Podría usted, por favor, tocar a la flauta a mi madre? Mamá, mira, sin pena, te presento. Señor pastor de nombre desconocido, mi madre. ¿Pero de dónde las sacaste? Son tuyas, mamá. ¿De dónde las sacaste? Son para ti. Se las habían robado, señor. Al día siguiente, la noticia apareció publicada en todos los periódicos. Habían irrumpido en la vitrina de exhibiciones de una tienda llamada Traki. Y me habían metido en la casa todo el nacimiento gigante. Yo no veo que le causa gracia, Carmona. Pero, doctor, a mí me causa demasiada gracia. Estos robos más pendejos siempre son los más peligrosos. Doctor, pero
Los pagarés, las neveras, las lavadoras, los carros, hasta los carros se los hemos conseguido. Yo diría honestamente que somos bastante eficientes. Estoy satisfecho. ¿Estás satisfecho? Porque yo creo que usted y yo tenemos una deuda pendiente, ¿yo? No, así es. Así es. Pero déjeme decirle que si usted vuelve a cometer una tontería como esta, no lo vuelvo a contactar. Esto, pero no es para tanto. Cálmese, mira. Dale, pero... Mamá, ya está. Mamá. Doctor Altamira, le presento a mi madre. Mamá, el excelentísimo doctor Altamira. Señora, es para mí un placer conocerla. Sabe que yo soy huérfano y cada vez que veo a una madre me dan ganas de llorar. Pero déjeme decirle que a pesar de que su hijo tiene un gran talento, una gran audacia y una gran astucia para cositas como esta, es necesario que se controle. Yo tengo magníficos planes para él. ¡Enormes planes! Ustedes no tienen ni la menor idea, pero es necesario que se controle. No hay nada mejor que una madre para hacerlo. ¡Claro que sí! ¿Lo ves, Jesús? Sí, doctor, yo se lo digo todos los días, pero ¿cuántos problemas con este muchacho? Pero usted me lo va a ayudar, ¿verdad? Yo confío en que usted... No se preocupe. Usted no se preocupe, ¿ok? ¡Estás bien, nomás! ¡Todo está bien! ¿Te lo digo o no te lo digo? Yo me preocupo por él. Usted comprende. Yo sería incapaz de abandonarlo en un momento difícil. En esos casos tiendo a recurrir a mis amigos, que son muchos y son importantes. Puedo estar tranquila, entonces. Tranquila. Tranquila no es la palabra justa, señora. Yo creo que usted puede estar... conforme. Yo creo que usted puede estar conforme. ¿No le gusta esa palabra? Yo creo que es suficiente. ¡Carmona! ¿Qué tienes el dinero, flaco? ¿Ya tienes pensado lo que vas a hacer con él? Repartirlo. 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 ¿Y la Danta? Ella está camino al norte, va al palacio de la reina María Leonza. ¿Cuándo regresa? Es difícil saberlo, el camino al norte es difícil y la peregrinación lleva sin tiempo. ¿Cuánto me hubiera gustado ir, señora? Ya es el tercer viaje que pierdo. Pero entre tantos problemas y tantas ocupaciones, otro día será. Por favor, señora, cuando regrese la Danta, dígale que te voy a hablar con ella, ¿ok? Cumpliré con su encargo, doctor. Señora, me marcho. ¿Qué significa? ¡Ángel, deja al doctor! ¿Pero qué te pasa, vale? Doctor, disculpe, deje que lo acompañemos. No es necesario. Doctor, deje que lo acompañemos. No es necesario. Y tampoco era necesario pegarle. Ay, Ángel. Ay, mi niño, pobrecito. Estás haciendo mucho, mi criaturita. Ay, ya, ya, ya está, Ángel, ya está. Ay. No era necesario pegarle, darle tan fuerte, que a mí me hace caso a una sola voz. ¿Quién es Ángel? Ay, calma, Ángel, ya. Ya, ya está, Ángel, ya. Ángel se apareció un día en la puerta de la casa pidiendo comida. ¿Y cómo le iba a decir que no? Ay, ya, Ángel, ya está, ya pasó. Ay, él estaba enfermo, pero no tanto. Y como yo necesitaba a alguien que me hiciera los mandados... Ya está, Ángel, te lo digo, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana, ya está. Ay, se le ha ido empeorando últimamente, es. Ay, desde que la muerte de José, ya todo ha ido cambiando. ¿Puedo hablar con él? Ángel no sabe hablar. ¿Es mudo? No sabe hablar. Ven, Ángel, vamos, párate. Vamos. Ay, ya estás listo. Ahora ven. Tú no has visto a Jesús muerto. Míralo entre la una. Ángel, por favor. Ángel, mira, no tengas miedo, ¿vale? Ángel, si Jesús no era malo, él a veces te pegaba porque en el fondo odiaba que tú fueses como eres. Pero, Ángel, por favor, es la última vez que podemos ver a Jesús. Desde que murió José, Ángel comenzó a vestirse de mujer. Le robó unas ropas a la Danta y se las puso. Al principio nos hizo gracia. Después nos molestó. Sobre todo cuando empezó a pintarse la cara. Pero bueno, todo es un hábito. Ya llegó un punto en el que nosotros mismos somos los que lo ayudamos a pintarse y a vestirse. ¿El tenido tiene relaciones con hombres? Ay, pero ¿quién puede tener relaciones con una piltrafa? Mire, señor. Uno está aquí adentro, metido como dentro de una cueva, pero uno se da cuenta de lo que es o de lo que puede significar para los demás. Ay, mire, desde que usted llegó, yo solo me pregunto por qué se interesa tanto en nosotros. Nosotros. ¿Cómo dijo? No, nada. Dijo nosotros. Como si usted fuese uno de
No importa. De todas formas, se lo agradezco mucho. No hay nada que agradecer. Cumplo con una obligación. No pareciera estarlo haciendo por obligación. ¿Y qué pareciera? Pues que lo hiciera, no sé. No lo sé, yo... Uno es viejo y a veces me gustaría tener inteligencia para comprender tantas cosas. ¿Y qué pasó después? ¿Después de qué? Su hijo Jesús se dedicó a eso y... Mi hijo Jesús está en este momento acompañando al doctor Altamira. ¡Mira, vieja! ¿Te compra más cerveza, viste? Sí. Jesús te dio el dinero y te mandó a comprarlas. Yo lo vi. Pero... ¿No? Déjelo, señor. Déjelo. Déjelo que diga que eso fue hace mucho tiempo. Déjelo que diga que es mentira. Déjelo. Déjelo que diga que Jesús está muerto para siempre metido dentro de esa urna. Déjelo. ¿No es la verdad? Y usted parece uno de esos hombres que tiene una sola verdad. Yo creo que ya habrán terminado de interrogar a Jeremías y a Gabriel. Faltarán ahora la Danta y Juan. ¿Quién es Juan? No le hablé de él. ¿No? Ay, fíjese, señor. ¿Cómo no le voy a haber hablado de él? Si mire, cuando yo le hablé de mis hijos, no me refería solamente a José y a Jesús. No, le hablaba también de los vivos, de Ángel y de Juan. Ay, no los parí, pero... Ay, ellos me llenan el corazón. ¿Qué te preguntaron, Juan? Nada. ¿Qué te hicieron, Juan? Nada. A mí me pegaron. Golpes, risas, coscorrones. ¿A ti no? Juan, fue en Navidad cuando José te trajo. Cuéntaselo al señor. A veces es bueno deshacerse de las cosas. Era domingo y estaba fastidiado. Me cansé de callejear. Los acordes de la retreta me hicieron acercar a la plaza. La gente escuchaba, en medio de un gran desorden. El desorden se veía que un niño le había arrebatado la batuta al director de la banda y la hacía dar tumbos por el aire, de mano en mano, de risa en risa de muchacho. Yo me quedé mirando lo que pasaba. La llegada de la policía solo hizo ahuyentar a todos, buenos y malos, culpables e inocentes. Pero yo me quedé mirando lo que pasaba. En el lugar se hizo un gran vacío. Solo estaban los árboles, los atriles vacíos y los globos y hojas que volaban por el lugar. José se acercó poco a poco. Tú eres uno, ¿verdad? No, ¿qué vale? ¿La batuta de vieja dónde está? Bueno, yo qué voy a saber. ¿No la tienes escondida? No, papi, como no sea esta. Ah, tú eres cómico, ¿no? Suéltame, suéltame. ¿No respetas la autoridad? Autoridad, autoridad. ¿No ves el uniforme? Papi, suéltame, suéltame. Ni siquiera eres teniente. ¿Qué vas a saber tú? Eres un soldado, un puro soldado raso. Pero te puedo mandar preso. Mándame preso, pues. ¿Tú no tienes miedo entonces? ¿A qué le tenés miedo yo, vale? ¿A ti? Yo no me asusto si no es teniente para arriba. Un teniente tiene la estrellita aquí arriba. Y además es teniente. ¿Tú conoces a algún teniente acaso? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Cómo se llama? Se llamaba. Ojalá lo hubieses conocido. ¿De qué se murió? No se murió. Lo mataron. A puro plomo. Eso sí era un hombre. ¿Y quién lo mató? Unos soldados como tú. Mandados por tenientes como él. Le dispararon entre todos. ¿Por qué? Porque a mi papá no le gustaban las injusticias. ¿Cuáles? Todo tipo de injusticias. Mamá nunca le daba la razón, pero yo sé que en el fondo la tenía. ¿Y tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Esa está en el cielo. ¿Muerta también? No, vale. ¿Y dónde has escuchado tú que un vivo va para el cielo, chamo? El único vivo es Dios. Él creó el cielo para vivir en sabrosón él, y ahí no entra nadie que él no quiera. Papo. ¿Con quién vives tú? Con nadie. ¿Y cómo haces? ¿Cómo hago para qué? Pues para vivir. Se vive mejor solo. Eso decía mi papá y la verdad es que tenía razón. Desde que ellos se murieron me vine del pueblo a la gran ciudad a conquistarla. Ahora me gusta más la vida, es como una aventura. ¿Y qué haces? Papi, yo hago lo que se me da la gana, en cambio tú... Verga. Yo seguro que no puedo hacer lo que tú quieras. Papi, ¿cómo es que te llamas? José María Carmona. Pues soldado Razo Carmona. ¡Atención! ¡Fin! ¡Presente! ¡Armas! ¡Fin! Soldado Razo Carmona, vaya a limpiar las pocetas. Y un, dos, tres. Soldado Razo Carmona, vaya a comer mierda. Y un, dos, tres. Espera. No te vayas.
No te voy a hacer nada. Seguro que no me vas a hacer nada. Te doy mi palabra de honor. Tú te... No. Mira, carajito. José era muy sentimental. A la media hora ya se había aparecido aquí en la casa con el muchacho. Otro pedazo de tiempo más y bueno, era como si Juan hubiese vivido siempre con nosotros. A mí me gusta dormir allá afuera. ¿Afuera con los animales? A mí me gustan los animales. En el pueblo tenía un pollito llamado Lázaro. Todo el mundo le tenía rechera. Pero era su culpa tener sarna y está pelado. Pobrecito. Una vieja de por allá me dijo que el charro y el carbonato debajo de las alas. ¿No lo hiciste? Bueno. 3 meses robando un bicarbonato en la bodega. Nada. ¿Sabes por qué? Porque lo que le tenías que echar era aceite de oliva. No lo pensé. ¿Sí funciona? Si hubiese curado. Seguro. No falla, te lo digo yo. Bueno, me voy. Ay, pero si Juan me recuerda cuando eras muchacho, José. Me voy, mamá. Ay, pero ¿por qué te tienes que ir tan pronto? Se me acaba la pernocta. ¿Y cuándo vuelves? El otro domingo. No vale, no te vayas. Quédate. Debo irme, se me hace tarde. Chamo, yo no sé por qué te metiste a soldado. Pues... ¿qué otra cosa iba a hacer? Te hubiese metido a teniente. Mira, Juan. José se metió a soldado pues porque estaba enamorado de Carmencita. ¿Mamá? Ay, no es la verdad, pues a ella le encantaba un uniforme. Mira, la primera vez que José llegó uniformado a la casa es como si lo estuviese viendo ahora. Se echó 3 horas completicas delante del espejo, peinándose, echándose desodorante. ¿No cuentes esas cosas? Ay, ¿por qué no? ¿Y la conseguiste, José? No. Nunca la consiguió, fíjate. Aquel día, cuando llegó a casa de Carmencita, se le había anticipado un bombero. Ah, no vale. Se te anticipó la manguera entonces. ¡No te apuntas, vale! Ay, bueno. José, ven. Ven, me pides la bendición y me besas. No te vas sin eso. Bendición. Ay, Dios te bendiga, hijo. Cuida a la vieja, Juan. ¿Y quién lo cuida a él? Esa fue la última vez que lo vimos. El coronel se alzó y lo mandó a tomar las tropas enemigas. El coronel no se sabe dónde está. Ahora José está muerto con los ojos llenos de tierra. Hace rato estaba viendo a Jesús y me pareció por un momento estar enfrente de José. Eran muy distintos. ¿Cómo era Jesús? De un día era una manera, del otro día otra. Todo dependía del pie con el que ese monstruo se levantara. ¿Y tú ibas a traer el cuerpo? Yo estaba terminando de hacer el Judas. Salí un poco tarde, pero fui a comprar un poco de carbón para pintarle la cara. En ese momento vi que lo traían Jeremías y Gabriel. ¿Y yo? ¿Yo ayudé también? La anta venía adelante. Estaba callada, pero parecía que pegaba gritos. Madre mía de la caridad, ayúdanos, ampáranos, en el nombre de Dios, ay Dios. Sea el Santísimo, sea el Santísimo. Madre mía de la caridad.
No hablar con nadie y no decir nada. Este es un asunto muy complicado y me lo dijo el doctor Altamira. ¿Y Jeremías? ¿Y Gabriel? ¡Sigan allá! ¿Por qué tardan tanto? El doctor Altamira va a hacer todo lo posible para que los dejen tranquilos. ¿Ustedes no sospechan algo? Hay que invocar a la reina. Esto tiene que concluir. ¡Ganzúa, enciende las velas! La cabeza me cruje. Pareciera que fuese a estallar. Son los espíritus malignos. ¡Hay que ahuyentarlos! Necesitamos a Jeremías y a Gabriel. ¡Ya vendrán! ¿Qué es lo que pasa en esa policía? A mí no me preguntaron nada y a Ganzúa tampoco. Golpes y golpes. Las cosas no vienen de un solo lado. Tienen cuatro caras. Y a veces cinco. ¿Hay algún peligro? Ganzúa, echa perfumes. No, pero lo más terrible es esta confusión. ¡Ángel, el incienso! Sublimiza el espíritu. Ahuyenta las malas vibraciones. Señora Santísima, las flores. ¿Las flores, Juan? Voy. Contra la maldad, flores contra los enemigos, flores contra el peligro. ¡Te pido permiso, padre, para ofrecer esta reunión a la reina María Leonza! ¡Que esto nos sirva de luz y progreso para los espíritus de mis hermanos aquí presentes! Tú dijiste que dos o tres estarían reunidos. Tú estarías en medio de ellos. Escucha nuestras súplicas, no mires nuestras miserias. No permitas que espíritus detractores entren en esta reunión. Te pedimos por la paz del mundo, por la paz de nuestro país, por la paz de nuestros hogares. Y por nuestra paz. Amén. Un espíritu ha tomado posesión de la materia. Luz y progreso para tu espíritu. Luz y progreso para tu espíritu. Que la paz del Señor sea contigo. La paz sea contigo. Esto no es licor. ¡Es fuerza para mi espíritu! Y esto no es tabaco. Manos humanas hacen la hostia y manos humanas siembran el tabaco. No es más la hostia que el tabaco y esto no es tabaco. Ofrezco los humos de este para la voluntad, juicio y persona de la policía judicial. Que sus investigaciones nos guíen por buen camino. Que se descubra lo malo y se descubra lo bueno. Espíritu del hermano Jesús María Carmona, ayúdanos. No pedimos para nosotros, pedimos para la paz. Amén. ¡Es una señal! La reina ha respondido. ¡Amén! ¡Amén! ¡Es un ataque! ¡Tú, ayúdame! El doctor Altamira me hizo beber ginebra en la oficina. Los oficiales de policía estuvieron muy atentos conmigo.
Reconocí a dos hermanos entre ellos. Ay, pero ¿de qué va a servir? ¿Es que no les es suficiente con la muerte de Jesús? Ha quedado hasta donde más piensan llegar. Danta, ¿por qué no nos vamos de aquí? ¿A dónde? No sé. ¿A otra parte? Señora Santísima, tenga fe. Jesús. Jesús era como un árbol sobre mí. Me arrancaba la savia desesperadamente. Sus piernas ahora están inmóviles, pero un día se movían. Se movían y adelantaban mi sangre. Señora Santísima, yo no he querido a otro hombre como a su hijo. Su espíritu era mío. Y mi espíritu era suyo. Yo los espiaba por las telas del mosquitero y se hacían el amor todas las noches. Todas las noches, por eso digo que esta noche estoy muerta. ¿Quieres un trago, Anzúa? Venga, Anzúa, recuéstate aquí en mis piernas y recuerda. ¿Te recuerda qué? Cosas. Una noche, un gesto. ¿El día de la carne? El día de la carne. La noche de la carne. Porque era de noche. Yo no fui. Tenía calambres en el estómago y mi presencia no era necesaria. ¿Tú te acuerdas, Danta, por qué Jesús me puso ganzúa? No. Eres como una ganzúa, dijo. Puedes abrir todas las puertas. Entonces tú no fuiste con ellos. Yo me quedé jugando con Ángel. Tú te quedaste encerrada porque tenías dolor de cabeza. A mí no me dolía la cabeza. Pero tú dijiste que tenías dolor de cabeza. ¡Yo no tenía dolor de cabeza! ¡Pero tú lo dijiste! ¡Yo dije que tenía dolor de cabeza! ¿Por qué me recuerdas esa noche? ¿La noche de la carne? ¿Por qué me la recuerdas? Si quisiera olvidarla para siempre. Ahora que no puedo reclamárselo. Pero esa noche se lo reclamaste. Al entrar por allí. No fue por allí, fue por allá. Lo cierto es que entraron. La rompimos, mano. Que... ¿Qué te pasa, malandro? ¿Quién es tu mujer? Celo de la mujer. ¿Qué mujer? Una mujer elegante que vino a buscarte. ¿Qué mujer elegante? No la recuerdas ahora. No la conoces ahora. Claro, porque desde que tienes plata en los bolsillos te me pierdes con la primera que encuentras, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que yo soy imbécil? Yo tengo los ojos bien puestos y esta inteligencia, ¿para qué crees que es? Si me vas a engañar, Jesús, engáñame. Pero hablemos claro. Y quítate esa carne de encima. ¡Estoy trabajando! ¡Estoy trabajando, Jesús! ¿De dónde te robaste eso? Eso no es ningún encargo del doctor Alcalá. ¿Qué vas a saber tú? ¿Qué vas a saber tú? Muchachos, disculpen la vaina. Meten esto en el depósito. Disculpen la verga, manito. Sí, va. ¿Quieres que te recuerde que fui yo quien te puso en contacto con el doctor Altamira? Y no puedes quedarle mal. Está mal que me hagas a mí quedar mal. Y en cuanto a esa mujer... ¿Qué mujer? ¡Pero qué mujer estúpida! ¡Verdes tiene los ojos, pintados como el cabello! Porque no me vas a decir que eso es rubio natural. Yo conozco el agua oxigenada, Jesús. Y tuve el atrevimiento de venir aquí y preguntar por ti. ¿Cuál es el peo con eso? ¿Cuál es el peo con eso? ¡No me agarres así que me haces daño! ¡Que vas a saber tú lo que es una mujer decente! ¡Una mujer decente! ¡Como tú no podrás hacerlo nunca! Pero cuando estamos en la cama no me pides que sea una mujer decente, sino todo lo contrario, ¿no? ¡No hables así delante de mi madre! ¡Maldito! ¡Maldito, maldito! Invoco a los siete espíritus. En especial al espíritu del cabrito negro y al espíritu de los cinco sentidos de Jesús María Carmona. Invoco a estos cinco sentidos para que me lo traigan desesperadamente a mi poder. Así como el cabrito negro llevó a la gritona en busca de su hijo y no lo encontró. Fueteada y refueteada sin hallar descanso. Asimismo, quiero que me traigan al espíritu de Jesús María Carmona a mi poder. Yo te conjuro, de la cabeza hasta los pies. Parte por parte de tu cuerpo hasta llegar a tu miembro. Para que tu naturaleza no se desarrolle con ninguna otra mujer. Y no sientas placer alguno sino hasta llegar a mi poder. Yo te conjuro por los 9 meses que tu madre te llevó en el vientre. Te conjuro por la hora de tu nacimiento. Te conjuro por los 3 pasos que dio tu madre en la iglesia. Y te conjuro por los 3 pasos que dio el cura en el bautisterio. Te conjuro por el agua que te echaron y por la sal que te dieron de comer. Te conjuro por el Rey Luna. 30.000 rayos trae el sol y 30.000 rayos trae la luna y 30.000 diablos que en los infiernos hay. 30.000 gotas de sangre tiene el hombre al que amo y el capataz del infierno me lo ha de traer.
Si el tabaco reventare por el lado izquierdo, él la piensa. Y por el lado derecho es pensamiento para otra. Si el tabaco se agrietase por el lado izquierdo es camino y por el lado de encima camino para otra parte. Si el tabaco florea por el lado izquierdo es cama de amor y al lado derecho es con otra. Y si el tabaco quedase en una parte sin quemar, pero con los lados quemados, es obstáculos. ¡Por el lado derecho! ¡Por el lado derecho! ¡Es pensamiento para otra! ¡Es con otra! ¡Es con otra! ¡No, no! Ya ven, párate. ¡No! Ay, por lo menos ahora está muerto y no puede quitártelo nadie. ¡Ahora está muerto y no puede quitártelo nadie! ¡Qué divertido! ¿Qué pasa, Gansu? Cuando uno ve las vainas de lejos, en vez de hacerte llorar, te hacen reír. ¿Por qué? ¿Cuánto dura una pelea de enamorados? Porque Jesús y la Danta están enamorados, ¿no lo cree usted? Yo se lo puedo asegurar. Una semana después volvían a pelearse como zamuros picando carne. Y se juntaban como palomitas. Y yo los espiaba desde mi goce personal. ¿Tú te acuerdas, Juan? Tú estabas ahí tumbado en el suelo cuando ellos entraron. ¿Por qué estaban vestidos de esa manera? Habían ido a robar una iglesia. Y la Danta también se prestaba. El amor es el amor. El primer día que te conocí me caíste mal. Sí. Me cayó mal tu nariz. ¿Qué tiene mi nariz? No me gustaba. ¿Y ahora te gusta? Ahora me encanta. Quiero cada parte de tu cuerpo. Cada centímetro y cada poro. Pero tú a mí no me quieres. Si eres imbécil. Bésame. ¿Sí? Hay una posibilidad. ¿De qué? Estoy hablando con el doctor Altamira. ¿De qué? No seguiré en esto. ¿En esto? ¿En qué? Entrar a la policía. ¿Cuál? A la de uniforme. ¿Para qué? Jesús, no te das cuenta. No entiendes la situación. Las posibilidades son inmensas. Tú eres muy peligroso. ¿Tienes miedo, Carmona? El doctor Altamira sabe lo que hace. Yo ya he hecho la prueba. Tú serías el primero. Y, con magnífico resultado. ¿Y quién entraríamos? ¿Todo? No, tú solo.
¿Por qué no ellos? Porque cuando yo decido algo es que llevo mucho tiempo pensándolo, planeándolo y analizándolo. A simple vista puede parecerte que mi posición es la más sencilla, pero soy yo el que tiene más que perder. Todos tenemos que perder. Bueno, si comparamos, Carmona. ¿Si comparamos qué? ¿Mi pellejo con el suyo? Porque eso es lo que me estoy arriesgando. Estoy ofreciendo una nueva oportunidad. ¿Nueva oportunidad? ¿Nueva en qué sentido? Quien se está arriesgando soy yo. Además, muchísima gente prefiere dispararle un paco que a un malandro. De manera que... Usted decide, Carmona. Jesús, yo creo. Tú no crees nada. Y esto tampoco se trata de creer, se trata de saber qué voy a hacer con un uniforme puesto. Cuidar el orden. Eso vendría después. Lo primero es que usted entre al cuerpo. Lo primero usted me diga, ¿qué coño voy a hacer con un uniforme puesto? ¡Matraquear, cuidar el orden! Sus ratos libres puede hacerlo. Déjese de mariquera, doctor. Yo me tomo esto muy en serio. No lo quería tan incauto, Carmona. La cosa es bien sencilla. Doctor, las cosas más sencillas son las más difíciles de entender. En especial cuando se trata de dos personas tan diferentes como usted y yo. Usted se pone el uniforme. ¿Ok? Entrará por las vías legales. Mi intervención será mínima, en realidad casi ninguna. Y va a dividir su tiempo en dos partes. La primera parte, al servicio de la ley. Va a ser el amigo del ciudadano, el empleado público número uno, el agente perfecto. Piense usted que se va a relacionar con miles de funcionarios públicos que están allí de buena fe. Los jefes, algunos de ellos también están allí de buena fe. Cumplen con la difícil labor que les impone la democracia en un país que no estaba preparado ni para la dictadura. Ajá, ¿y entonces? Entonces viene la segunda parte. Vamos a engañarlos. Teatro, puro teatro, al servicio de... ¿Al servicio de quién? Al servicio de nuestros intereses, los suyos y los míos. Usted va a tener un sueldo base que yo simplemente no le puedo ofrecer. Aparte, va a tener su pistola, va a tener su placa, va a tener su rolo, va a tener su uniforme y va a tener la confianza de la mitad de la humanidad que está al servicio de la otra mitad de la humanidad a la cual usted y yo pertenecemos. ¿Le parece poco? Doctor, yo le voy a decir una vaina. Yo dejé el colegio porque yo no entendía lo que me decían los libros. Y para mí todo eso que llaman teoría es una forma estúpida de hablar para parecer más inteligente de lo que sé. Entonces, ¿por qué no mejor trata de explicarme esto de una forma más práctica? Doctor Altamira, Jesús necesita un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Okay. Carmona, figúrese usted que esto acá es la puerta de un banco. Carmona, parece. Carmona, venga. Párese aquí, Carmona. Eso, bien. Nos estamos entendiendo. Usted está aquí, es la puerta de un banco. Y usted está allí de servicio. Tiene su placa, tiene su pistola, tiene su uniforme y tiene la confianza de todos. Mira por el ventanal. Y a lo lejos hay un carrito de helado. ¿Ves el carrito de helado? Y te provoca un helado, Carmona. ¿No quieres un helado? Pero no puedes hacer nada al respecto. No te puedes ir a comer el helado porque estás firme cumpliendo con tu deber. ¿Pasas hambre? Sí. ¿Pasas sed? ¿Pasas frío? Y quizás un poquito de miedo. ¿Por qué no? Pero no puedes hacer nada al respecto porque estás firme cumpliendo con tu deber. Ajá. ¿Y entonces? Entonces entran dos o tres o cuatro, la verdad es que es irrelevante, pero por ahora solamente son dos. ¿Cómo te llamas tú? Jeremías. Eso es. ¿Y tú? Yo, Gabriel, mi doctor. Eso. Entran Jeremías y Gabriel, que tú los conoces. Ellos son tus... ¿Cómo que se llaman ustedes? Ah, bueno, panas, convives. Eso, que son tus panas, tus convives. Entran al banco, miran, fingen ir a cambiar un cheque. Y allí empieza la segunda parte de toda esta historia, Carmona. La más interesante de todas. Ok, comprendo. Pero así como voy a estar yo de guardia, hay 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 guardias más conmigo. ¿Dónde están? Yo no los veo. ¡Déjese de mariquera, doctor! ¡Usted sabe que lo va a ver! Por ahí también la posibilidad, Carmona, de que ese día por azar. Es que a mí me encanta el azar, Carmona. La quiromancia, la lotería, el tarot, las estrellas, todo eso. De que ese día por azar, tus compañeros de servicio también estén metidos en la... ¿Cómo es que le llaman ustedes? ¡Vuelta, doctor! Eso es. Volvía, Carmona. También existe la posibilidad de que tus compañeros de servicio también estén metidos en la vuelta. Y si no están... Bueno, Carmona, si no están, no hay vuelta ese día, no hay segunda parte. Pero gracias a Dios, hay otros días. Hay meses con 30 días, meses con 31. Y a mi doctor, hay un mes con 29. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Volví a Carmona. ¿No te gusta? ¿No te atrae? ¿Me estás entendiendo? ¿Cuánto? Ya hablaríamos de eso. Porque si va a ser por el 30%, como con los otros trabajos, olvídese. Estás muy ambicioso. Digamos que el 35%. Digamos mejor el 40%. ¿Tú no sabes sumar? No. Pero sí sé que la plata se me va muy rápido. ¿Tú quieres un adelanto?
porque yo sé que tú me vas a decir que sí. Danta, ahí tienes para tus perfumes, tus tonterías. No me vayas a decepcionar, ¿oíste? Te espero mañana en la oficina. Tengo un extraño capricho por verte lucir el uniforme. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Vas a aceptar? Mira, mano, pero de cebucha, ¿qué fue lo que te dijo? No sé, no sé. Mano, no sé, responde. ¡Ah, huevoneado! Contesta, vale. Quítale la cruz a ese idiota, vale, Dios mío. ¿Dónde estamos? No, pero con Jesús, ¿por qué haces eso, Ángel? Juan, cómprale un vestido nuevo a Angelito. Primera estación, Angelito tiene un vestido nuevo. Segunda estación, Angelito el loco se orina en la cama. Tercera estación, pero aquí todos lo queremos. Cuarta estación, es inútil que Angelito sufra, porque Angelito tiene que sufrir. No le dije que era divertido, viejo. ¿Cuándo entró Jesús a la policía? Hace como 2 meses, no sé. La Dante está muy borracha. Ese es el dolor. Ella quiere una boca viva que la bese y no quiere aceptar la realidad. Es que estamos hechos de pequeñas humillaciones. Y de pronto, ¿por qué pasaba todo esto? ¿Qué ocurría en esta casa? No, todo había dado vueltas y la caja se había vaciado. Y a mí me asustaba la luz del día. Miedo a una luna que no podía ver. Miedo hasta el amanecer mismo, el amanecer con los ojos abiertos, yo. Era incluso miedo a los pasos de mi hijo. Me daba miedo el silencio, la voz, la presencia y hasta la ausencia de Jesús. Como amasar con las manos empegostadas las gotas tibias de agua y harina o el café. Goteando por la teta de tela negra, sí. Ay, no. No. Pero con los objetos desprendidos. No, ¿qué ha pasado aquí? 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 Esas máscaras. Esas máscaras, esas máscaras. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Van a matarme! ¡Van a matarme! ¡Pedazo, pedazo! Señora, ¿qué pasa? A ver, ¿ustedes lo que somos nosotros? Mírenos bien, señora Santísima, somos nosotros. ¿Ustedes? Sí. Claro. ¿Y esas son las mismas caras de antes? Claro. Sí. No. No, aquí. Aquí los gestos han cambiado, las caras son diferentes, como las sonrisas que son diferentes. Hasta las manos que son diferentes, ¿no? No, no, váyanse. Váyanse, que se vayan, no quiero verlos. ¡Me aturden! Así era la vida aquí, señor. Vivir en una continua sorpresa. Una sorpresa que uno a veces no puede comprender. No llores, vieja. No hay motivos para llorar. Míreme, soy Juan. José me pidió que la cuidara. ¿José? ¿Y dónde está José con su uniforme, ah? Metido en política, porque todo es política. No. José tampoco sabía nada. No sabía nada y lo mataron. Porque nos están matando, eso es lo que pasa uno a uno. Nos juntan de paz, como si la paz fuese una manteca. Con esa manteca nos embadurnan el cuerpo y entonces... ¿Por qué pasa lo que pasa? Somos los de la primera fila para el hambre, los de la primera fila para la muerte y los de la primera fila para el silencio. José María Carmona,
Mi hijo que murió por obedecer a un coronel. Disparó contra sus iguales por obedecer a un coronel. Soy una madre, señor. ¿Y qué es una madre sino una resistencia que todo lo soporta? Un amor. Un amor que lleva a la complicidad. ¿Quién es usted? Váyase, yo no quiero más uniformes en esta casa. Es Jesús. ¿Jesús? ¿Jesús? ¿Ah? ¡Jesús! ¿Qué es esto, ah? Es que ya te has metido el reglamento entre cejas y ceja como una bala. Pues una trampa. ¿Cómo puedes estar tranquila de que estás disfrazado de sacrificio, de deber? ¡Basta ya! Se han vuelto locos. Bueno, necesito que te calmes. ¿Que me calme? ¿Y tú? ¿Estás calmado debajo de ese uniforme o te tiemblan las piernas debajo de esa tela? ¿Qué representas en este momento, Jesús? La ley. ¡La ley! ¡La ley, dice él! ¡El muchachito es la ley! ¡Eh, señores, es la ley! ¡Jesús, mi hijo, él es la ley! A ver, saca esa pistola, sácala. ¡Sácala, te digo! ¡Sí! Perfecto. Ahora ven sin miedo, apúntame. Apúntame, anda, ven aquí al corazón, te digo. Así es. Dispara. Dispara, Jesús, ¿qué? ¿Es que no sabes manejarlo entonces? ¿Y cómo te admitieron en la policía? No puedes acabar con esto. ¿Que acabe con qué? ¡Y no dejes de apuntarme! ¿Es que tú no has visto las estampas que yo vendo con el corazón de la Virgen apuñaleado 7 veces? Un revólver por 7 puñales, Jesús. Eso es lo que pasa. Ahora, presiona ese gatillo, ya termina de matarme. Mamá, dicen que el hombre a medida que envejece vuelve lentamente a su niñez. Eso es lo que estás haciendo. Te estás comportando como una niña. Yo no vine a hacerte daño, mamá. Todo lo contrario. Yo amarte, quererte y mimarte como si fueses mi propia niña pequeña. Una bebé recién nacida que tantas cosas horribles se asusta a cualquier estupidez. Este hombre que ves aquí parado en uniforme es tu hijo. De mi sangre a la tuya no ha cambiado nada. La vida está allá afuera. Detrás de esa puerta hay un mar de posibilidades y solamente te pido que me dejes coger alguna. O también va a ser malo. Discúlpame, mamá. Estoy muy cansado. Yo solamente quiero lo mejor. Porque honestamente, va a querer uno empeorar. Suéltame ya. Si no se hubiese vestido así, tal vez hoy seguiría vivo. En esta casa sobraría esa urna y todas las lágrimas que he derramado podrían regresar a mis ojos. Pero no. Ha sucedido. Ha sucedido, míralo, míralo bien que ha sucedido. ¿Y qué puedo hacer yo si no derramar más lágrimas? No, es que... Es que ese día en esta casa inició un nuevo calvario. Los planes se hacían bajo este mismo techo y el engaño se volvió parte de esta casa. Y Jesús empezó a transformarse. Y no me refiero a su cara y a su cuerpo, no. El uniforme empezó a pegarse a su piel. De tanto fingir cerro tantas horas al día, de tanto verse en el espejo que se convirtió. Definitivamente se convirtió. No, 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 pues lo que hice en el barrio. Bueno, si lo hice hasta el chingo. Lo hice el sin nariz. Lo hice Mandrake. Lo hice el Superman. Tienes que estar acortada, lo hice, vale. ¿Está cara cortada? ¿Por qué? ¿Y qué otra cosa van a decir? ¿No es la patrulla que te viene a buscar por la mañana? ¿No es tu gesto de policía? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabes qué es esto, eh? Ah, estoy invisible. Hasta eso lo ven. Yo sigo siendo el mismo. No. Antes el chingo te veía como uno de nosotros, porque eras uno de nosotros. Y si Mandrake nos daba a guardar la marihuana, tú se la guardabas debajo del colchón.
Y si el cara cortada te decía, ¿por qué la banda no me lleva en un asalto? Tú escondías al doctor Altamira y lo ayudabas. Pero es distinto. ¿Pero qué es lo distinto? ¿No quieres entender? Ahora no hay ni ninguno de ellos a pedirte ayuda. Te temen, te odian. ¡Paco! ¡Paco! ¿Lo que piensas cuando la patrulla te deja en la puerta de tu casa? Pero lo dicen. De bola que lo dicen. Coño, pero tú lo has escuchado. Ah, no, pero es que siento tú mismo lo decías, ¿vale? Cada vez que veías uno, lo gritaba. Es verdad. Ay, es verdad. Ay, ¿ahora? No debes haber dicho eso tampoco. Son mis compañeros. Son brujas. No son. Son personas como tú o como yo. Con madres, con padres, con hijos, con hermanas. No, no vale. Me parte el corazón, papacito. Tienes que definirte. Estoy definido. Y no, entonces. ¿Te puedes seguir confiando en ti? ¡Imbéciles! ¿Por qué estoy metido en esto? Por nosotros, por ustedes, por todos, por la banda. Esto no es capricho mío, esto es un plan del doctor Altamira. Solamente quiero lo mejor. Por mí, por todos, por mamá. Por mí no. Estoy esperando las órdenes. Ya después del día del asalto yo veré qué hago, no sé, me salgo. No se puede hacer dos cosas a la vez, Jesús. No soy dos cosas a la vez. ¿Qué parece, huevón? Tú estás inventando esta mierda, ¿verdad? Tú estás inventando esto, ¿verdad? Yo lo he inventado. Mano, inventado, Gabriel. Dale, chico, que todo el barrio lo sabe y lo piensa. ¿Y qué coño voy a hacer yo contra un pensamiento? Los pensamientos provocan las acciones. Y las acciones pueden ser peligrosas. Ay, ¿quién me amenaza a mí? Tú mismo. Tú sí hablas huevonada. Tómalo como quieras. Medítalo. Pero Gabriel y yo queremos decirte. ¿Qué? Que te dejamos. ¿Cómo así? Mira, no podemos seguir contigo. No hemos decidido. ¿Han decidido qué? ¿Han decidido qué? No, mira, no te grites, vale, que vamos a trabajar con el chingo. Yo era el traidor, ¿no? Váyanse de esta mierda, yo no tengo nada que hablar con ustedes, pero si ven al chingo, díganle que se cuide. Si de verdad es que he cambiado, más de si le va a gustar que le responda como se lo merece. ¡Váyanse! ¿Estás escuchando, mamá? Sí, he oído. ¿Y qué opinas? Pues que ellos tienen la razón. ¡Tú también, mamá, tú también! Esto marcha mal, Jesús, desde hace mucho tiempo marcha mal y solo tú puedes cambiar las cosas. Cambiar las cosas, mamá, cambiar las cosas, ¿cómo? Solo tú puedes, Jesús. Mamá, es como revivir a un muerto. ¡Pero es así! Mamá, ayúdame. Ayúdame, mamá, ayúdame. Estoy metido en una terrible confusión, mamá, ayúdame. ¿Tú te acuerdas cuando yo era chiquito y me mandaste a comprar un litro de leche con la poquita plata que te quedaba? Y cuando venías de regreso, me veías por la acera, me tropecé. Se me cayó todo. Estoy en una situación semejante, mamá. No sé qué hacer, mamá. ¡Ayúdame! Ay. ¿Y qué hice yo ese día, Jesús? Me caíste a correazo. ¡Ay, eso es lo que debería hacer hoy, vale! Pero no puedo. Tú ya eres un hombre, Jesús. Estás muy grande. Y tú debes asumir tus propias decisiones. Mire, ¿y estos locos ya están en libertad o qué? Yo no sé qué tipo de libertad. ¿Qué les dijeron? No, los estuvieron interrogando hasta ahorita. Doctor Altamira estuvo por allá. Altamira nos lo dijo. No, y habló con los jefes. Ellos lo saben. ¿Qué saben? Que Jesús tiene una banda. ¿Cómo coño lo sabes tú? Lo sospecho. En sus miradas, en sus palabras, en voz baja, dichas lejos de nosotros. Nos hubieran dejado. No todo es tan simple. Quizá prefieran esperar. ¿Esperar qué? Esperar que si el doctor Altamira dijo que iba a hablar por nosotros, ¿eh? El doctor Altamira hablaría por él. Él no se va a arriesgar así como así. No le importamos tanto. ¿Y qué coño vamos a hacer entonces? ¿No entiendes que nos van a agarrar? A todos. Banda por banda. Esto se ha complicado de manera muy fea. O sea, mejor espirar, pues. Ay, no, Jeremías. Esto está muy mal. Esto tiene que terminar de una vez. Y si hay que pagarlo con la cárcel, pues que se haga. Pero no podemos seguir guindando de un hilo. No somos anzuelos. Señora Santísima. A Jesús nos mataron unos desconocidos. Pasaron frente a la puerta del banco y desde un vehículo robado dispararon. Solo murió él. Los otros policías están heridos en el hospital. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así fue. Esta tarde ya íbamos al golpe. Ya el doctor este dijo que teníamos autorización. Tres de la banda del chingo, Gabriel y yo. Todo estaba perfectamente planeado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora debemos desaparecer. Esas investigaciones van a seguir. Lo sé. Llegarán hasta el fondo. Señora Santísima, entierre rápido a Jesús. Lo más pronto posible. ¡Ganzúa! Vete con nosotros.
Hay una posibilidad de escondernos o de escapar. Dios los bendiga. Unos desconocidos. ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué murieron mis dos hijos, el soldado y el policía? ¿Por qué le pusieron esos uniformes encima? ¿Qué culpa tenían ellos? No, alguien tiene que pagar esto. Alguien tiene que pagar esto, ¿no lo cree usted, señor? Sí. Alguien tiene que pagar la sangre de mis hijos. No, es mentira. Es todo siempre mentira porque nadie paga la sangre. Todo seguirá igual y sin embargo hay algo dentro de mí que se revela. Han tejido redes de mentiras alrededor de todo y todo se confunde. El bien parece mal, el mal aparenta ser bueno. Ay, no, para estar dentro de la verdad hay que tener la mente muy clara. Y yo no la tengo clara. He heredado confusión, muertes y confusión. Me hago muchas preguntas. Todos luchamos por el bien, ¿es posible llegar hasta el bien? ¿Puede ser incluso tan ajena a la justicia, acaso? Señor, desde el fondo de mi alma le digo que me gustaría ser usted. Ver las cosas desde lejos y tener una sola conciencia. Ahora mismo no tengo una sola conciencia, tengo muchas. Ellas me zarandean, me golpean, me confunden y yo... Yo no tengo una sola verdad como usted para defenderme. Gregorio, es inútil todo esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay órdenes de que no escribas el reportaje. Hay gente realmente complicada en este asunto. Lo sé. ¿Me puedes dar las memorias de la cámara? Sí. ¿Qué vas a hacer con esto? Ya veré dónde publicarla. Tú sabes que estoy contigo, pero no puedo arriesgarme. O sea, no quiero perder mi puesto. Sí, está bien. Tranquila. Gracias. Y si llegas a publicar las fotos, te agradezco. No digas que yo las tomé. Sí, está bien. Vete tranquila. Señor, ¿por qué lucha usted? Hay momentos en donde todo se encadena e importan más los hechos que cada hombre. Juan no es un hombre, es un niño, pero siempre ha vivido enfrentado a difíciles situaciones. Los niños, a pesar de no comprender perfectamente, se van ahogando en una atmósfera sucia y el sofoco los hace comprender. Alguna especie de inteligente intuición los sitúa en el mismo plano de los adultos. Dejar que los niños crezcan de la misma manera en que crecimos nosotros es un crimen. Yo no he tenido hijos, pero si llego a tener uno, no quiero que viva junto a un cadáver putrefacto. Por eso, Lucho. ¿Se va? Sí. ¿Y no piensa volver? Ya tendrás noticias de mí. Vienen grandes cosas. Yo me quedo. Hay que terminar de hacer el Judas. ¿Qué cara le piensas poner? No lo sé. Hay muchas posibles. ¿Qué haces, Juan? Voy a quemar a Judas. ¿Y el señor? ¿Se fue sin despedirse? Él volverá. Juan, cuando lo quemes, asegúrate de que el fuego se esparza y que las llamas arrasen con todo esto.
mañana hay otra obra, se presenta Tok Tok. Aquí hay algunos de los integrantes de la obra. Los invitamos. Que es una obra fabulosa, es una comedia, así que va a ser un poquitico menos dramático que nosotros. Y le queremos. Queremos darle una ronda de aplausos al sonero clásico del Caribe que nos acompañó durante toda la pieza, o sea, en realidad al principio y ahorita al final. Sí, gracias.